Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidos al canal. Estamos aquí en Paragon, vamos a jugar con nuestro cortacésped favorito. Unas partidillas, tengo un mazo nuevo, que es este de aquí. Aparte que os quería enseñar la skin esa que os dije, que me tocó con lo de un año de Paragon, ¿no? Que regalaban una skin aleatoria. Había como seis diferentes, una de Steel, otra de Muriel, creo recordar. La de Twin Blast esta que os voy a enseñar. Y nada, y el mazillo nuevo, gente, que está muy, pero que muy guay, la verdad, está muy guapo. A ver, esto es la carta principal, ¿vale? El archimago. Tenemos esta poción de salud. Y luego para el late, si queremos, bueno, para el late, por si cuando pase un tiempecito de partida, si necesitamos todavía y no tenemos la succión, podemos cambiarla por esta que al final a la larga va a curar más, ¿vale? Así que, lo primero, una gema de piedra locura y una poción de salud, ¿vale? A partir de ahí, upgradeamos la gema de piedra locura. Pillamos el centinela del sabio y lo upgradeamos. Otra gema de piedra locura y otra gema de piedra locura. Después, vendemos la poción que tengamos y nos hacemos la marca del comehierro, ¿vale? Que nos tenemos que hacer la succión. Después de la succión, yo me hago normalmente el parpadeo. A partir de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 6 espacios ocupados. A partir de aquí ya tenemos que upgradear. Upgradearemos una de estas, lo diré. Una gema de piedra locura por una hoja del ágora, ¿vale? No vamos a tener mucha velocidad de ataque. Cuando estemos en ese punto de la build, no tendremos mucha, pero tendremos muchísimo daño, ¿vale? Así que vendemos una gema de piedra locura y la hoja del ágora. Y después vendemos la siguiente gema de piedra locura y nos hacemos la velocidad de ataque. La hoja segavientos con la mejora de cinética mayor y las dos de golpe. Y a partir de aquí ya vendemos la siguiente gema de piedra locura y ya nos hacemos todo el crítico que necesitamos, ¿vale? Que es el martillo de impacto con todo de críticos, aquí lo veis. Y luego ya por último, upgradeamos el centinela del sabio por este centinela y ya está. Y a repartir, hostias, gente. Así que nada, vamos a ver la partida, a ver qué tal será y la skin nueva. Vámonos. Vale, ya hemos llegado, Peñite. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar esto aquí. Y vámonos. Es la skin esta que me dieron, gente. Esta es la que me regalaron con lo del evento este nuevo que ponían de Paragon. En la última actualización que te regalaron una skin. Era el de Steel, una de Muriel. Esta de Twin Blast, que te podía tocar también. Que a mí es la que me tocó, que es la que más me gustaba. Así que más coña, imposible. Coño, que quiero ver. Ahí. Es así como rollo más sucio y más desgastado. O hace como de desguace, ¿no? O algo así. Está más morenillo. O morenillo lleno de mierda. Una de dos. Y tiene tatuajes ahí, el Twin Blast y demás. Está chula. Vámonos, vámonos. También me tocó una que era súper Gaylord. Bueno, a ver, era morada. Era como vigorizado, pero el aspecto de croma, el moradito. Está chulo. A mí me gusta el verde. Vale. Ah, me va a soportear el Quan, cágate. ¿Qué tenemos a todo esto? Quan support. Cágate, Twin Blast de Carry, que soy yo, Gideon medio, Sevaro jungla y Aurora offlane. Ellos tienen Jhin, que irá offlane, supongo, Cristo. No. Jhin jungla, Kristo offlane. No tiene nada de carry. Ah, bueno, coño, Jhin, joder. Espérate. Espérate que se nos muera aquí el tío. Bueno, Aurora, loca. Que acabamos de empezar. Un poquito más safe. Juan, supongo, yo no sé hasta qué punto más estoy hable, pero bueno. Ay, Dios mío. Coño, que acá me entraban los creeps antes. Madre mía, cómo te están poniendo los creeps, amigo. Te están dando un palizote de los guays.
Bueno, perfecto, perfecto. Hemos perdido creeps, en verdad, pero... El tío se tiene que ir a base. Joder, macho. Dios santo. Estoy poniendo negro. Nada, ni uno ni otro, ya verás. Bueno, uno. Nada. Madre mía. Cuidado con el grupo, ¿eh, amigo? Te ha pillado. Nada, te van a bloquear y te van a reventar. Qué buena ahí, ¿eh? Se la ha marcado. Se la ha marcado que flipas. Con la Q. Yo me hubiese puesto delante si tuviese lo de la... Lo de la E. Pero no me lo he subido. Y me hubiese puesto delante para intentar bloquearlos. Y luego me tiraba la E y ya está. Me daba un dash y me iba. Pero como no lo tenía, pues no me acercaba, básicamente. Salía perdiendo. Es más, podría morir. Pero bueno, se la ha marcado el Quang, así que perfecto. Seguimos tranquilamente por aquí. Vale. ¿Se da cuago o qué pasa? Pues nada, pues adiós, amigo. No tengo guard aquí, ¿eh? Buah, te revientan, chaval, chavarojo. Y al Gideon... Nah. Tengo miedo, para atrás. Puede llegar el Grux y nos humilla. Ahí se están pegando, pero bien, además. Pero yo no me puedo ir. Buena esa. Se siguen pegando todavía, Dios. Está durando años la teamfight, chaval. Mira. Esta nana de vida. Yo, por lo menos, lo bueno que me estoy dando mucha experiencia aquí. Ya que estoy solito. Hola, dale al creep, coño. Si no digo nada, es que estoy concentrado, ¿eh? Más que el vinagre. Cuidado. Tenemos el nivel 5. Este tío no sé por qué no se me tira encima, porque me puede reventar. Pero por mí, perfecto. Juan me ha abandonado.
Por favor, amigo mío, vuelve conmigo. Me ha abandonado, pero bien. Buena esa. A ver si me ayudan. Pero esto no está aquí a fecafar, como yo, pero... Me gustaría que alguien me ayudase a pusear. Vale. Pues nada, amigo, yo sigo aquí contigo, ¿vale? No tengo wards, ¿eh? Pero es que no me puedo ir. En el momento que me vaya, va a pulsar como un cerdaco. Aquí está el cual. Vaya lag, chavalote, que me da a veces. Dios. Hostias, tú, hasta luego, loco. Socorro. Bien hecho. Cuidado con el pedrusco del cantamañana, es este. Hasta luego. Puedo venir por aquí, pero yo me voy antes. Jeje. Vale, pues me voy a hacer esto, sinceramente, los wards. Y me lo puedo gradear del tirón. Venga, hasta luego. Se ha cogido la mejor de invisibilidad. Va a caer el orbe. Y... un pam. Está todo guapo, El efecto es la hostia. Vale, Aurora, Gideon y Sebaroj están batiéndose el cobre allí. En medio no hay nadie, van a tirar la torre, creo. Vale, no. Bien hecho. Bueno. Gideon no está muy allá hoy, ¿no? Que digamos. Voy a hacer a uno. ¿Cuánto va el otro? Joder, te saca farmeo que te cagas. Madre mía. Vamos a ver qué tal se da el late. Lamentable. Vamos un poco mal. Por mí, perfecto. A ver. Madre mía, en medio, chaval. Tío, este tiene la pasiva esa asquerosa. Entonces, le da igual, ¿sabes? Lo que os digo, ¿no? Quedarse. Vale, voy a tener que ir ya, O sea, tengo que pirar. Buena esa, coño. Habéis tenido que ir tres para matarlo. Pero bueno, está bien.
Vale, vámonos. Pero vete, vete. Buah, te pillan, ¿no? Adiós, Gideon. O Aurora, mejor dicho. ¿Cómo te pueden pillar cuando tienes 800.000 trillones de mecánicas de escape? Buena esa, Kwan. El buen support. No me llevo ni uno ni otro, qué lamentable. Lamentable espectáculo el mío. Vámonos. Farmeando poquito a poco. Tenemos bastantes más creeps que Jin. Ah, tu ataque básico es más jodido que el mío. Amiga. Uah, uah, uah. Caderitas, 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 sí. Lo malo que el cooldown de esa mierda, pues es súper corto, ¿no? O sea, súper poco. Esta pusea que da miedo verlo. Bueno, espérate, que a lo mejor te pongo fin a Filipinas, se comenta, ¿no? Amiga. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Me voy. Dios, qué lag, chavalote. De repente me dan unos pingazos. Bueno, pingazos no, pero me dan como tirones, que flipas. Aquí, vámonos. Ay, me pica la oreja. Ah, ya está. Me he puesto en medio del este, amigo. Sorry. Qué coraje me da que me den el punto de carta justo cuando salgo de base, macho. Me podría haber comprado otra gema de piedra de la locura. Y al final, mierda para mí. El gordo, hay que matar al gordo. Más importante. El Richter ahora mismo. Sí. Hostias. ¡Hijo de perra, chaval! El Grux, tío. Me he flipado, mazo. Le mataba, al este le mataba. Si no iba a gastar el comepingas del Grux, lo mato. Al Richter. Pero vamos, del tirón nada más. Bueno, no pasa nada. Quita, hombre. Ya tenemos lo que queríamos. La otra gema. La nueva manera de irse a base. Cuidado porque te pone fino, la jeans. Te pone fina, la jeans. O no, espérate. Joder, tío, pero si no, no has farmeado, es como yo, ¿no? No has farmeado ni un creep. Esta es la mejora dorada por lo menos. Vale. Voy a ayudar allí, Voy a ayudar. Voy a ayudar. No me he cogido la... Qué tonto soy, macho. No me he cogido la baliza. Me acabo de dar cuenta ahora. No. Vete. Buah, el Gideon se ha tirado el ulti. Y el otro también, ¡Oh! Esto también se ha tirado el ulti. Bien hecho. Todos. Está aquí la mejora, Bien hecho, Kwan. ¿Dónde está el Gideon? Se ha pirado ya, ¿no? A la Jin la puedo pillar. Intentaré pillar a la Jin. Intentará pillar a la Jin, amigo. No, te mata. Si hubiese venido hacia mí. Pero no sé.
Vamos ahora, 9-6, hemos remontado. Vale. Vamos a hacernos el... este. El... la GMP de la locura esta, ucraniana. Ojito, ojito. ¿Caguen? Tú. Madre que los parió. Guay, que el, menos mal que Richter es malísimo. Pero tíos, ¿qué estáis haciendo? Dios. Hayan muerto 3 a lo tonto. De ellos, los suyos han muerto 2, sí, pero 3 han muerto a lo tonto, sinceramente. Y el Kristen se acoge la mejora esa de negra, que va a dar por culo, como no está escrito con eso. Vamos a poner aquí. Vámonos. Vamos a pulsar nuestra línea. O a frisear mejor. Aquí arriba. Sinceramente. Vamos a aquí. Y vamos a frisear. Hostias. Cuidadito, tú. Me tiene el espabilado este. Pero chavales. Qué tontos son la gente a veces. Ayuda, ayuda. Bien. ¡Hostias! Socorro. Bo. Por flipado. ¡Hala! Por espabilado. A tomar por culo. Vale, nos podemos comprar la succión ya y el crítico. Ah, no. Oh, sí, 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 creo que sí. Sí, pero no nos compramos ese, ese. Crítico, crítico. Vale, perfecto. Después de esto, el parpadeo. Está la Gina ahí. Parece que no hay nadie aquí. Uy, la mejora negra está. Por favor, dime que sí. Me vendría muy bien ahora para pegarme con esta gente. Oh, damn. Dámelo, papu. Porque van a pegar al Juan. Voy a intentarlo. Mira, 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 mira. Hostia, espérate. Agüita de coco, lo que se viene aquí. ¿Se ha ido? ¿Dónde coño está? LOL. Madre mía, tío. Me dio por la torre y todo. Qué buena, ¿eh? Ha sido muy buena el... el combo ese que hemos hecho de Gideon, el ulti de... creo que ha tirado Aurora también el suyo, el Quan. Y el mío ha sido acojonante. Hemos ganado un montón ahora, ¿eh? Tiramos 2 torres, 3 torres. A lo mejor tiramos el... nada, el inhibidor no cree. El Chavargo no lo tira, pero esta torre sí. Ha sido buenísimo, ¿eh? Retirada, retirada. Un puntito de carta si nos hacemos la succión y el este.
Ahí estamos. La succión y upgradearlo todo. O sea, tenemos esta y esta. Perfecto. Vamos a por el parpadeo ahora. Está la mejora negra. Vamos a ir a por ello otra vez. Pues gracias a la mejora negra hemos reventado un poquito, bastante. Vale, se la han cogido. Dale, dale. Yo me voy a intentar hacer los raptors. Hola, amigo mío. Hola. Cuidado, que están pegándose allí con el Richter. Y va el Greystone y toda la peña otra vez. No estoy bien posicionado aquí. Vale. Ahora me meto, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Socorro! Vale. Vuelvo al ataque. No, me lo muevas, tío. Vale. Se han rendido, gente. Lolazo. Se han rendido. Pero bueno, hemos visto bien la build. No hemos visto el build, la build entera, pero bueno. Se empieza con esto, ya sabéis. Y luego a lo de dañito. A lo de velocidad de ataque, crítico y demás. Pero habéis visto el early, está muy muy bien. Mete bastante. Aguantas con la succión. Luego con el parpadeo aguantaremos más porque tenemos más supervivencia. Y nada. Se ha dado muy bien la partida, la verdad. La gente se ha picado. O sea, no sé. Se ha venido abajo en el minuto 24. Pero bueno, lo de siempre, gente. Lo que pasa en los MOBAs. Lo dicho, gente, no olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo, comentar y compartir el vídeo con vuestros amigos. Muchísimas gracias, gente. Hasta luego.